En la cultura hebrea, la ropa es considerada el honor de una persona. La ropa es el medio por el cual la gente ve tu estado. El honor en general es visible para los demás y la ropa es el mejor ejemplo de esto. La vergüenza y el honor son opuestos. Cuando quitas el honor, experimentamos vergüenza. La ropa que cubre la desnudez trae honor y al quitarla, tendrás la vergüenza. Para los hebreos, el hecho de quedar desnudos en público es una de las más grandes ofensas. Y esto también era un tipo de la vergüenza que el Mesías experimentaría. La crucifixión era una práctica donde el individuo era desnudado y puesto en público. Se buscaba infringir un dolor prolongado a la víctima y también causar vergüenza además de la muerte. Antes que Jesús fuera crucificado, Mateo capítulo 27 versículo 28 nos dice: y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. El apóstol Pablo también nos dice en Hebreos capítulo 12 versículo 2, última parte: Jesús soportó la vergüenza. Jesús fue castigado físicamente, pero también fue humillado moralmente. Su honor y dignidad humana fueron pisoteadas totalmente, para que nosotros seamos tratados con honor y dignidad. En el Antiguo Testamento, el vestido también era significativo de la vida espiritual. En medio de tantas modas que buscan avergonzar a los seres humanos, encontramos en el sacrificio de Jesús el antídoto para nuestra vergüenza interna y externa. Pero la obra que Jesús hace comienza en el corazón. El contemplar el amor manifestado en el sacrificio de Jesús es lo único que puede subyugar el corazón de piedra. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.